Uno de los puntos más complejos de toda la rehabilitación es la colocación de ventanas y puertas, un trabajo fundamental para el aislamiento de la estación. Al ser un edificio tan antiguo, entiendo que será más complejo de sellar que un edificio nuevo. Sí, siempre, sin duda, una renovación o una restauración es mucho más compleja. Aunar tanto el aspecto visual del edificio antiguo como las nuevas exigencias que requiere un edificio de este tipo. Cuando se hicieron el encargo, ¿pensabas que iba a ser más complejo de lo que está siendo o menos? Sí, es lo que nos esperábamos. De hecho, bueno, estuvimos estudiándolo, vimos, analizamos todos los detalles y bueno, está funcionando según lo previsto. Una, dos. Esto lo ponéis, estas ventosas, para poder agarrar bien. Para poder moverla, sí. Tienes que buscarte los medios, porque son muy pesadas y bueno, ya veis que esto no es como trabajar en una nave. ¿En la parte de arriba también estáis trabajando? Sí, ya casi está terminada. Si queréis ahora subimos a verla. La segunda planta está completamente terminada y la primera faltan un par de detalles. Estas eran pues destinadas a habitaciones y bueno, era un poco lo que tenía el abuhardillado, las ventanas, ¿no?, especiales, con los saetinos un poco representando lo que había, ¿no?, antiguamente. ¿Ya habéis colocado las ventanas? ¿Podemos abrir una? Sí. Aquí, con vistas al valle, que es impresionante. Exacto. Aquí las vistas maravillosas, ¿no?, donde pues cada uno podrá salir, ¿no?, y pues apreciar, ¿no?, la naturaleza. Y aquí será un hotel de 5 estrellas. Efectivamente. ¿Nos lo podremos permitir o no, el venir aquí? Lo intentaremos. Merecerá la pena. Sí, ¿no? Hay que darse un capricho. Sí. Hombre, vosotros que habéis puesto las ventanas, ¿algún precio especial os harán o no? Oye, esperemos que sí. Y otra de las cosas muy curiosas que podemos ver de aquí, que muchas veces no se ven, es esa parte que es como muy característica, ¿verdad? Sí, eso un poco representa, ¿no?, lo que había ahí antiguamente, ¿no?, en el abuhardillado del techo. Y bueno, está un poco, esto será destinado a lo que son instalaciones, ¿no?, de todo lo que sea el hotel. Vamos a pasar a esta zona. Y esta es una de las dos torres tan características, ¿verdad? Sí, son los dos torreones extremos, ¿no?, que le dan pues ese emblema, ¿no?, a la estación. Aquí habéis tenido que hacer ventanas de propio, digamos. Sí, a ver, todas las ventanas han sido, ¿no?, adaptadas en lo posible, ¿no?, a lo que había anteriormente y bueno, en este caso pues lo que son unas ventanas de un tamaño más reducido, pues que le dan, ¿no?, sí, la luz al... De hecho, casi se puede decir que no hay dos ventanas iguales. O sea, se ha hecho cada ventana a la medida del hueco. La leyenda decía que había una ventana por día, que había 365 ventanas, pero vosotros habéis comprobado que hay más de 365. Correcto, así es. ¿Cuántas hay? A la mítica leyenda, que la verdad es que vende, gusta mucho, sí, ¿no?, las 365 días. Bueno, lo primero que a mí me chocó es que, primero, pares tendrían que ser. O sea, impar, porque son simétricos, ¿no? O sea, tenemos el vestíbulo central, lo tenemos la cara norte y la cara sur. Entonces son simétricos, por lo cual, primero tenía que ser pares. Vale. O sea, que hay un poco, ¿no?, de engaño ahí en el número. Aquí algo... Algo pasa y entonces ya empiezas a examinar y a esa curiosidad, ¿no?, que te dice, vamos a ver dónde está ese número y de dónde sale, ¿no?, y empiezas a contar y dice, pues hay 416 y entonces empiezas a contar y luego si cogemos las frentes, ¿vale?, cara este y oeste, todas las frontales, omitimos las caras norte y sur, y entonces ahí salen 366 y es el número un poco más aproximado. ¿Y esto qué es? Bueno, esto es la ventana, ¿no?, un poco las tripas, ¿no?, de decir que tiene estas ventanas de especial. Bueno, pues lo primero tenemos un perfil de varias cámaras con una profundidad, ¿no?, de, en este caso de 86 milímetros, 3 juntas de goma y luego el vidrio, ¿no? El aislamiento es muy importante, no solo por los sonidos de aquí, sino por los sonidos de fuera del tren, porque la estación va a seguir funcionando. Correcto, exactamente. Al ser hotel era necesario conseguir un aislamiento acústico muy elevado, y como van a seguir pasando los trenes, pues había que dotar a la ventana de ese aislamiento. Vamos a 5 centímetros, ¿no?, con una composición de un vidrio macizo de 10, una cama de 18, otro vidrio de 4, otra cama de 18 y un vidrio de 6, ¿no?, para conseguir esa atenuación. ¿Y aquí qué está haciendo él? Bueno, está realizando el sellado interior. Como veis, se compone de 2 partes. Primero lleva una espuma que es la que está colocando ahora, que es una espuma de celda cerrada y baja expansión, y luego hay una cinta interior, que es la que, con la que se consigue el sellado. Esta zona también es complicada, ¿no? Porque son unos arcos bastante característicos de la estación. Sí, de hecho estas son, ¿no?, las ventanas más especiales, ¿no?, donde hay que replicar pues una curva especial que hay que hacer una plantilla, ¿no?, hay que medir la plantilla para curvar, ¿no?, los perfiles y hacerla específica con esa forma. ¿Y qué supone para una empresa familiar como vosotros este proyecto? Hombre, sin duda supone un reto muy interesante y bueno, pues hemos volcado todo nuestro esfuerzo en realizarlo, en llevarlo a cabo y en que termine con éxito. No cualquiera va a poder decir que trabajó en la estación de Cafrán.